de vuelta, mis Nicky Lovers, aquí en esta cobertura especial, el micrófono, aquí en esta cobertura especial del Miss Universo 2021. Ahí la computadora hace un poquito de reflejo bien feo por la luz, pero ahí se mira bien, mira, ahí se mira bien. Vamos a ir, si me escuchan bien, mis Nicky Lovers, por favor, pulgar arriba. Ya sabemos cuáles son las 21, ¿no? Ahora vamos con el grupo de cuánto. Si quieres colocar el micrófono ahí. Vamos con el grupo de las top 10. Si se escucha, por favor, mis Nicky Lovers, dejen los comentarios o pulgar arriba. Estamos haciendo una cobertura especial en compañía de mi amiga Magali Lara en este Miss Universo 2021 para descubrir quién será la nueva reina universal. Magali, estoy sumamente emocionado de estar aquí en compañía tuya y de todos mis Mickey Lovers. Les recuerdo además que se suscriban a mi canal de YouTube, Mickey Mendoza Oficial, y también pueden seguir a Magali en su cuenta del Instagram. ¿Cuál es tu cuenta del Instagram, Maga? Magali_Lara. No se sabe la cuenta del Instagram, es Magali_Lara, pero la pueden seguir y de otra manera se la voy a dejar. Ok, Magali_Lara. Magali_Lara. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, Magali. Si le quieres recordar a los Kilovers cuáles son tus top 10. O las que están clasificadas al momento, ¿cuáles son las latinas que clasificaron? México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico. México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, esas son el grupo que conforman las latinas. Así que mi gente, tienen que quedarse hasta el final del video para ver cuál de estas latinas va a ser la nueva reina universal. Pero ¿tienes en tu lista? También tengo Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Curazao, Dominican Republic, Francia, Gran Bretaña, India e Indonesia. Dios mío, bueno, nos nombramos a Argentina y nos nombramos a Dominican República y la brasileña, que es bellísima, canto de mujer. En este momento también en sus imágenes, mis Mickey Lovers, el desfile en traje de baño, ¿verdad que sí, Maga? Es un vestido. Oh, este ya es el traje de gala. Bueno, mis Mickey Lovers. No. Dame un segundito. Lo que no quiero es que se... Okay, si quieren que está ahí. Ahí se aprecia mucho mejor en Nicky Lovers. Aquí estamos en esta cobertura especial. Magali, Lara y mi persona, Nicky Mendoza Oficial. Estoy sumamente contento de que estén conectados aquí mis historias en vivo. Vamos a conocer hoy, mi gente. Vamos a estar aproximadamente hasta las 3 de la mañana celebrando con la Miss, yendo al cuarto y saliendo. Bueno, estamos aquí de regreso, hacemos traducción simultánea. Magali, si quieres decir la parte en inglés, yo lo voy a decir en español, ¿ok? Todo lo que yo diga, coge. Si tú tienes tu micrófono, puedes comenzar a... I can't believe the midnight is finally here. Olivia and I were asked to host a show back in April. Dice que no puede creer que hoy sea la noche final del Miss Universo y Olivia, tanto Olivia como él, están sumamente emocionados. Después de un año de pandemia. So we called our agents and said, look, we're willing to host, but only if this year's Miss Universe pageant is held in Hollywood. That's right, everyone agreed. And so here we are, a month later, in the other Hollywood. And after spending some time here, I can confidently say the Miss Universe organization nailed it when they chose this show's location, because this Hollywood has hacer el concurso, pero que se tenía que llevar a cabo en la ciudad de California, right? In Hollywood. Because we have 74 of the most incredible women in the entire universe. Tenemos 74 mujeres, de las mujeres más bellas del mundo, aquí en nuestro escenario. Todas parecen estrellas de televisión, de lo hermosas que son, bellísimas y talentosas, y súper talentosas y entregadas mucho a la labor social, que eso es lo más importante de ser. Se llama Miss con Inteligencia, ¿verdad, Maga? These 74 women are determined and driven. And they are taking the world by storm. Check it out. Bueno, a mission is not a test. Vamos a ver con el audio para que la gente se entere de la voz social del mismo universo. Research shows that ambition is seen as a positive trait in men. Yet ambitious women are viewed as bossy or selfish. Women want more. They dream big. The contestants competing tonight are motivated, determined, and driven. My advice to all women, be brave, be bold, chase your dreams. You owe it to yourself and the universe to be unapologetic. Es de la Miss Universo actual, que es de Sudáfrica, es una mujer hermosísima. ¿Y Sudáfrica clasificó o no?
Porque ese era el miedo que yo tenía en Nicky Lovers, que hubiese un back to back y nos quitaran ese título a Venezuela. Pues no podrán, hasta el momento, ningún otro país ha tenido un back to back como lo ha tenido Venezuela. Lo siento, Magali. No este año, bueno, será para el otro año, no importa. Estoy feliz porque son muchísimas las latinas que clasificaron este año, así como también mujeres, muchas asiáticas también, ¿verdad? Como por ejemplo la gente de Tailandia, Filipinas, Vietnam, y nos olvidamos de nombrar a mi gente. Indonesia, o sea, el grupo está dominado por las Filipinas, perdón, por las asiáticas y las latinas. Ahí está haciendo el recuento de los invitados. Esa es una de mis universos anteriormente, que dice que no tuvo tiempo de acercarse el cabello porque ya era tarde del evento y salió. Y pues pa, tal cual como estaba, van a salir las 74 finalistas una vez más. Las 74 participantes, vamos a ver en traje de qué paga, en traje de gala. No saben, pasamos a ver. Bueno, aquí sí lo puedo visualizar. Yo creo que el sonido se mira bastante, se lo escucha bien y se mira bien. Como les digo, este año la transmisión del concurso Miss Universo no se llevó a cabo en ninguna cadena en inglés porque lo estamos en Fox, nada que ver. Y la única opción era Telemundo, pero lamentablemente aquí en el estudio en que nos encontramos no tenemos canales en español. Por eso tratamos de solventar al último momento y porque ya les he prometido que va a ser en vivo y aquí lo tengo, Miss Lover. Disculpe las fallas técnicas, pero aquí estoy cumpliéndoles, porque ustedes saben que lo que yo prometo, lo cumplo. Hello. Ya está. Oh, no puedo tomar más. Vamos a seguir a ver qué dicen estas mujeres. ¿Qué te ha parecido hasta el momento del espectáculo, Maga? Muy bonito. ¿Te gusta? Sí. Está bien lindo. Porque es una presentación desde el Jarro Café. Recuerda que ellos, este evento se está llevando a cabo hoy en la ciudad de Orlando, en el Hard Rock Hotel Casino. Es un hotel que tiene forma de guitarra, bellísimo. Ahorita cuando regresé de Puerto Rico, hice un stop en Fort Lauderdale y lo vi y es hermoso, es espectacular. Bueno, me invito a ver, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con muchísimo más de este especial en compañía de mi amiga Magali Lara para conocer quién será la próxima Reina Universal en este Miss Universe 2021. ¡Ya regresamos! En vivo en la cuenta de Instagram de Magali, Magali Piso Lara, y también me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, Miki Mendoza 1206. Todo este video Gisela en there. Hi, Gisela. Saluda a toda la gente que se está conectando. Saluda, si lo quieres leer, Magali. Bienvenida, Gisela, aquí. Gisela, who's your favorite? Estamos tratando de adivinar quién. Ya estamos en vivo, Ok, ya no, estamos conectando aquí en vivo. Si quieres voltear la cámara para que los Nickelodeon tengan acceso. Estamos a punto de conocer 10 finalistas de este Miss Universo 2021 por las historias de Instagram. Y también se pueden conectar por las historias de Instagram de Magali. Magali Piso Lara, la pueden seguir. De repente la conexión mejor. Como les digo, la conexión la estoy tomando aquí de un canal de YouTube. La primera de las top 10 es... ¡México! México. What about Venezuela? Ya, honey, ya estamos pasados de ese grupo ya. I'm so sorry. Siguiente participante. India. India. Siguiente participante, India, entra en este grupo de las top 5 en este Miss Universe 2021. Una también de mis favoritas. Bellísima esa niña, hermosísima. Felicitaciones a mi gente de India. La siguiente finalista. ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Otra latina! ¡Felicitaciones de Brasil! So far tenemos a México, tenemos a Miss India y tenemos Brasil. A Miss Brasil. Continuamos en este top 5, correcto, México, India y Brasil. Siguiente. ¡República Dominicana! ¡Felicitaciones a mi gente de República Dominicana! Otra latina que
clasifica aquí en el Miss Universe. República Dominicana. Ya con eso completan 4. Felicitaciones a mi gente de República Dominicana. One spot remains. Son solamente top 5. Estamos en el top 5, gente. Perú. Ay, Dios mío. La última. ¡Perú! ¡Perú! ¡Bravo! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones a Ángela y Emerson y a todos mis amigos del Perú, a Mónica, a Julie! Ya, estoy con Perú, porque está ahí. Estoy con Perú y con México. I'm gonna lie to you. Brasil, India, Perú, México. So, Magali en su top 10 clasificó 4. Sí, 4. Very good. Felicitaciones, Magali. Te puedes dedicar a esto. Yo diría que me hizo más. ¿Cuál fue la última, Perú? Ok, mi gente, ya tenemos las top 5, se las repito una vez más. Miss México, Miss India, Miss Brasil, Miss República Dominicana y Miss Perú. Son 1, 2, 3, 4, 4 latinas y una y las 4 latinas. ¡Qué impresionante! ¡Feliz toda Latinoamérica! Porque estamos marcando para un poquito en Miss Universe con otro igual. ¿Verdad que sí, Magali? Claro que sí. Si quieres dejar a la gente que se un comentario o algo que te impacte en el universo. Bueno, si tienen alguna favorita, pónganos la bandera ahí para que nosotros digamos quién, cuál es su favorita de ustedes. A mí, por lo menos, 4 de ellas están en el top 5. Así que, Mickey Lovers, vamos a ver qué pasa en el siguiente segmento. Ya conocemos las top 5. Viene la ronda de preguntas, una ronda decisiva, una pausa. Y ya regresamos con más aquí en mis historias en vivo, en mi cuenta de Instagram, Mickey206206. Y también en la cuenta de Magali, Magali Piso Lara. Ya regresamos con muchísimo más de esta cobertura del Miss Universe 2021. ¡Beauty back! Estamos ya de regreso aquí para conocer la pregunta que le van a realizar a las 5 finalistas aquí del Miss Universe 2021. Tengo tantos videos que editar, mis Mickey Lovers, que ya no he dormido, ayer no tenía voz. Hoy me paré con un bastón después del evento de ayer porque la espalda me duele, me tuve que tomar. Viejita. Es la vejez definitivamente. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con la parte final de esta cobertura especial del Miss Universe 2021. Yo tengo mi top 3. ¿Quieren que se los diga ya o se los digo al regreso? Se los puedo decir ya. Ok, de estos, ¿ya también lo tienes tú? Yeah. Ok. No, I think I got it. Ok, so, de estas 5, ya vamos a dar un descuento chino y yo voy a escoger de estas 5 finalistas, que se las voy a nombrar para quien no sabe o para quien se está conectando ahorita apenas. Las 5 finalistas de Miss Universo son 4 latinas y la señorita de Miss India. So, tenemos a Miss India, tenemos a Miss México, Miss Brasil, Miss Perú y Miss Dominican Republic. Para mí, Mickey Mendoza Oficial, las que van a estar tomadas de la mano, las dos te las voy a decir ya, van a ser Perú y República Dominicana. Esas son mis top finalistas y de esas dos, está, entre esas dos va a estar la próxima corona de la representante de este reinado universal. Para mí, mi top 2, okay. I would say, of course, it has to be Mexico. No me gustó su respuesta. No me gustó la respuesta, pero me yo sé pero que una niña hermosa. Para responder. ¿Por qué respondió tan mal? Nervios. ¿Habla inglés ella o no? ¿Responde en español o en inglés? En inglés. ¿Por qué en inglés? Ok. La segunda sería Perú. Perú. So, en la opinión de Magali, ella cree que va a estar la first runner up y la queen entre Perú y México. Y yo pienso que va a ser entre República Dominicana y Perú. Así que mis Mickey Lovers, el que pierda, me tiene que invitar a una michelada o una cena bien. Siempre pensando en alcohol y comida. Un mocajete. Bueno, mis Mickey Lovers, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con la parte final de esta cobertura especial. Aquí mi historia en Instagram, Mickey Mendoza 1206. Y también nos están viendo los followers de Magali. La pueden seguir en su cuenta de Instagram, Magali Piso Lara. Y bueno, nada, ya regresamos con muchísimo más del Miss Universe 2021. Ya volvemos. Chomping at the bit to begin the final question round. This year, the questions were written.
Bueno, mi gente, estamos pendientes de las preguntas. Me voy a colocar de este lado para poder verlo mejor, Magali. Y tú te quedas ahí pendiente de los Mikiroverse, ¿ok? Voy a darle las preguntas en español. Vamos a ver. Primera concursante es México. Suerte a México. Suerte, Magali. Hola, Florida. ¿Estás saludando a mi México? La pregunta número 8 del jurado número 8. Vamos a ver qué le pregunta. Si fueras la líder de tu país, ¿cómo hubieses manejado el COVID-19? However, I believe that what I would have done was create the lockdown even before everything was that big. Because we lost so many lives and we cannot afford that. We have to take care of our people. Dice que se perdieron muchas vidas y que tienen que hacerse cargo de su gente desde el principio. La pregunta me responde tú, ok. Gracias, México. She could have done better. Okay. But there's really not an answer for COVID, honestly. Claro, eso es una cosa que no me arriba suspecting COVID at all. Yeah. Bien, para México, la segunda participante es la señorita de dónde, Magali? I can't see. Thank you, Mario. Le ves. Vamos a ver qué jurado le toca. La señorita de India. Miss India. Jurado número 6. Tatiana Orozco. Should countries lock down due to COVID-19 despite the strain on their economies, or should they open their borders and risk a potential increase in infection rates? Dice que si tienen que cerrar los bordes o dejarlo abierto independientemente de la situación del COVID, right? Well, coming from India, India is bad. En India la situación del COVID es insostenible. I have realized something important. That nothing is more important than your health of your loved ones. And you have to draw a balance between economy and health. And that can only be done when the government works with the people hand in hand and produces something that will work with the economy. ¿Qué dijo Magali? ¿Traduce la opinión en español? Básicamente que el gobierno tiene que trabajar con la gente para poder trabajar en el, si van a abrir negocios, si la gente puede salir. So fue una buena pregunta y la respondió bien. Perfecto. Tenemos ahora la candidata de Miss Brasil. Le toca el jurado número 1. Vamos a ver, ¿qué le preguntan a la señorita Miss Brasil, hermosísima? En muchos países todavía consideran que la mujer no tiene una capacidad de ser una líder. El mundo necesita la contribución de las mujeres. Y que invito a las mujeres que entiendan que ustedes son las líderes de su propia vida. Que tomen su poder. Girl power. Girl power. Un mensaje a girl. Buena respuesta para mi chica de Brasil. Me gustó. Felicitaciones a mi Brasil. Siguiente participante es la señorita de República Dominicana. ¿Cómo se llama? Number 7. La importancia de enseñar el liderazgo a chicas jóvenes como una Miss Universe. Muy buena pregunta. Thank you for the question. Para ayudarlas hoy día. Of which have helped me, propelled me to help them today. Con mi organización sin fines de lucro, Orfanato Niños de Cristo. Working with my non-profit, Fines de Cristo.
Entiendo que no tengo que tener un título para ayudar a todas aquellas niñas necesitadas a enseñarle cómo ser líder. ¡Qué bella! ¡She's the winner! Me encuentra. Gracias. Gracias. Tremenda respuesta. La candidata de República Dominicana. De verdad que es una de las mejores respuestas en este momento. Siguiente candidata, Magali. La siguiente candidata es la señorita de Perú. Escuchemos a Miss Perú. Number two. Jurado número 2. What would you say to the woman watching tonight who are currently experiencing sexual or domestic abuse? Magali responde la pregunta. I will tell them. ¿Qué le dijera a las mujeres que sufren de violencia doméstica? That they're survivors. And that I've been there too. I became the hero of my own story. That's why I advocate to save little girls from being victims. They're survivors, they're heroes. They have the power, and don't ever, ever make anyone silence your voice. Qué bello. Mira cómo te vas a hacerlo. Di lo que dijo Pedro Miferu, Magali, más o menos, que fue su mensaje. Actually been a victim, so she's saying to don't ever feel afraid to speak out and be the power, be your own voice. So that is very powerful. But I gotta say, Dominican Republic had the best answer of all the questions. So Miss Perú también fue víctima de violencia doméstica, solo vivió y eso su respuesta es una respuesta bastante fuerte. Nunca había escuchado una declaración así en Miss Universe. La respuesta de Miss Perú, excelente, igual que la respuesta que dio la señorita de República Dominicana. Para mí fueron las dos mejores respuestas del concurso. No sé qué opinión tienen ustedes, mis Nikki Lovers, pero pueden dejar aquí en la caja de comentarios. Cuéntame usted que sea la Miss Universo este año. ¿Quién será coronada como la mujer más hermosa del mundo en esta edición número 69 del Miss Universo 2021? Leo a que nos acompañen hasta el final de esta transmisión. Ya el último segmento es el final. Tengo que dar las gracias a Magali por ser parte de este video y de este en vivo. Muchísimas gracias. Magali, yo sé que este tema te apasiona y sé que eres una modelo de vocación. Ella durante muchos años se ha desarrollado en el mundo del modelaje. Su último título fue en el año, hace 7 años aproximadamente. ¿Y cuál fue el título? ¿Cómo se llamaba? Miss Indiana Latina. Entonces nada, mi gente, estamos aquí en esta cobertura especial. Espero que les haya gustado. Quédense conmigo hasta el final. Y si Dios me lo permite, voy a tratar de editar este video. No sé cuándo, porque tengo tantos videos que editar. Ya estamos en la parte final. Estamos aquí en las historias del vivo. México. Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada. México. Y así como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día, la belleza no radica solamente en cómo nos vemos. Para mí, la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y los valores con los que nos manejamos. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor. Never permit someone to tell you that you're not valuable. Thank you. Y esa fue la respuesta de Miss México. ¿Qué te pareció? Muy bien. Excelente respuesta para Miss México. Estamos aquí con las Top 5. Este es Miss Universo 2021. Vamos a ver quién es la siguiente participante. ¿Es la misma pregunta para todos o no? Ok. Vamos con la siguiente participante. Miss India. Free speech. La capacidad de comunicarte y expresarte. Ok, y tu top. Especially, I want to point out the protests that women have made throughout the years with equal rights. Until today, we lack in them. Because protest helps us raise our voice against what's happening, against inequality. It helps minorities in any democracy to raise their voice. So the protest is very important. But what's not important is when you use it
Because with every right comes a responsibility. So use it with power. Terminó tiempo para mi India. Mi siguiente participante se trata de Miss Brasil, otra latina aquí del Top 5 del Miss Universe. Mental health is still a very stigmatizing topic, and it keeps us from giving the right assistance to those in need. So may we all tonight remember to normalize conversations about anxiety or depression, because we hurt sometimes, but we don't need to face it alone. May we all come together, because togetherness is our strength, and together we can overcome anything. So let's support each other, let's share empathy. Thank you. She got mental issues because I didn't even make sense. Dijo que todos unidos, unirnos. No, she basically is saying we have to be comfortable asking people if they're doing fine. You know, sometimes it's hard. Simplemente preguntar, ¿estás bien? Top 5, República Dominicana. Vamos a ver qué dice Miss República Dominicana. She's your favorite. Esa fue ¿qué te pareció, Magali? Totalmente bichota. Yo dije, para mí la corona está entre Perú y República Dominicana. Siguiente participante, se trata de Miss Perú. Escuchemos. Climate change. Our collective responsibility to start taking action in order to save our planet. Just by little, we can start making a difference. Little, by recycling, by teaching generations about taking care of our beautiful, beautiful Earth. We're just here for one time. This is the time that we have to start taking care of it. Thank you. Que nos encontramos aquí una sola vez en la vida y que es time to take care of what? No me gustó mucho esa respuesta de Miss Perú. Hasta el momento sigo diciéndote que República Dominicana puede ser el batacazo de la noche. Vamos a ver cuál es la siguiente Miss. Ya todas las respuestas, las 5 respondieron. Recuerdo una vez más, las top 5 son Miss México, Miss India, Miss Brasil, Miss República Dominicana y Miss Perú. 4 latinas y la señorita de Miss India. La mejor de las suertes para ellas, y yo creo que en la parte final del programa vamos a descubrir quién será proclamada como la próxima reina universal. Come back with it to find out who's gonna be the queen in the Miss Universe 2021. We'll be right back. Ya regresamos. Final de este especial haciendo la cobertura del Miss Universe con el compañero de mi amiga Magali Lara. En este momento se está haciendo la despedida a la actual reina que es de South Africa. So, escuché su caminata final. Such a great job, she did a great job. Miki Lover, ¿quién va a ganar? Ok, escuchemos. Les recuerdo que son México, India, Brasil, Perú y República Dominicana. No, that you should be incredibly proud of what they accomplished tonight. Congratulations. Aplausos. Great job, such a great job. She did amazing job. And here we go. La candidata número 4 es República Dominicana, es la cuarta finalista en el Miss Universe. She could have been third for real, but she made it to the top 5. Good job, Dominican Republic. Good job, guys. Good job. The third runner-up is India, the third runner up. Oh my god! Oh my god, I'm being there. Okay, so yeah. So we only have left Brazil and Peru. In Peru? No, the second runner up for Miss Universe is Peru, second runner up. So quedan de la mano Mexico. Mexico and India. Let's see. Good luck to you, Magali. Good luck. I wish you the best for Mexico.
And they have an Indian residence too. So good luck to India. I like them too. Please make your way to center stage. Oh my God! Dame la mano. Yo soy India, tú eres México. Yo soy India, tú eres México. Ya va, marica. Good luck to you both. Good luck, Angie. You'll need it. I'm a queen. Miss Universe competition is Rio Mexico. What? No, I think it, Mexico won. Mexico won. Mexico won. A celebrar el triunfo de México. ¡Felicidades, México! ¡Que viva México! Y espero ver el triunfo de México, que sea lo que quiero. Y bueno, amigos, así culminamos esta transmisión especial en mis historias del Instagram, en mi canal Mickey Mendoza Oficial. Muchísimas gracias a mi co-host Magali. Feliz por ti, por tu país, México, siempre con sus mujeres lindísimas. Y bueno, mis Mickey Lovers, ya como les digo, que nos vemos en un próximo video. Bye.